Muy buenas tardes, amigos de Ojo Águila. Los saludamos nuevamente hoy, miércoles 2 de diciembre del 2020. Y bueno, pues nos encontramos con la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, quien pues nos va a conceder una entrevista. Senadora, pues coméntenos acerca del trabajo legislativo que usted pues ha venido realizando, las iniciativas, los proyectos, todo este trabajo que usted lleva a cabo ahí en el Senado de la República. Muchas gracias, saludo con mucho gusto y cariño a todos los seguidores de este medio de comunicación de Ojo de Águila. Quiero decirles a todas y a todos ustedes que el trabajo en el Senado de la República, por lo menos estos 2 años que vamos a hacer ya en el encargo, han sido pues breves para tanto trabajo que hemos hecho. Es muy dinámico, es muy interesante, porque hemos impulsado una reforma que le han llamado a algunos especialistas en materia jurídica un constituyente que estará creando una base jurídica y constitucional para la transformación de México de los próximos 30 años. Han sido 170 reformas que hemos impulsado la Constitución, 14 leyes completas. En este pues gran trabajo que hemos impulsado con el presidente de la República, hablamos de leyes tan importantes como la creación de la Guardia Nacional, la cancelación de la reforma educativa, la creación del nuevo sistema de salud llamado INSABI, la creación por primera vez en 30 años de Banco Nacional, que es el Banco del Bienestar, la creación del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, lograr que la Constitución establezca como delito grave que no alcanza fianza y que amerita prisión preventiva la corrupción, el enriquecimiento ilícito a través del ejercicio del poder, el fraude electoral. Nosotros aprobamos una ley de consulta ciudadana que hizo posible que el próximo año por primera vez los mexicanos podamos opinar sobre temas de trascendencia nacional como el si estamos de acuerdo o no en que se inicien averiguaciones previas, carpetas de investigación contra los últimos 5 expresidentes, sus colaboradores e incluso sus esposas, si es que cometieron algún ilícito. Esto tiene que venir además acompañado de leyes que van profundizando la democracia. No solamente es la consulta, la revocación de mandato. El presidente de México, el primer domingo de agosto del 2022, está convocado por la Constitución ya a que el pueblo lo ratifique o no a su cargo. Y eso es histórico y de trascendencia para lo que es ahora y vendrá en el futuro. Y apenas la semana pasada le quitamos el fuero al presidente. Esto quiere decir que nunca más, al amparo del poder público, del máximo poder público que es el presidente de México, se volverán a tolerar masacres como las del 68, entrega de nuestro país como lo hizo Carlos Salinas de Gortari, 2000 empresas privatizadas del Estado que antes eran recursos para nuestro presupuesto y que hoy están en manos de particulares, endeudamientos tan inmorales como el que llevó a cabo Ernesto Zedillo, la quiebra adrede y la pérdida de competitividad de Pemex, responsabilidad sobre todo de Vicente Fox, los más de 200,000 desaparecidos, víctimas de esta guerra absurda contra la delincuencia organizada de Calderón, los 43 desaparecidos que deja Enrique Peña Nieto y las 11 contrarreformas del Pacto por México que hoy todavía siguen a México costándole, puesto que entregaron el 50% de nuestro territorio en concesiones mineras, sobre todo a chinos y canadienses, la privatización de playas y fronteras, el decreto que entregó más de 350 cuencas hídricas de México, que eran reserva de las futuras generaciones y mucho más. Esto que estamos haciendo con el licenciado Andrés Manuel es gracias a que el pueblo apoyó a Morena y tenemos mayoría calificada en Cámara de Diputados y Senadores. Es la agenda que estamos llevando en el Senado, pero además es una agenda también muy humana. Acabamos de aprobar la nueva ley para detección oportuna en cáncer de niños, niñas y adolescentes, con un presupuesto que para empezar será suficiente para que se construyan incluso espacios móviles que puedan ir a las zonas más alejadas de nuestros estados donde no tenemos atención preventiva contra el cáncer en menores y pudiera Tlaxcala, si nos ponemos listos, ser uno de esos estados que pueda tener un módulo de estos que sea itinerante y pueda moverse y podamos tener de una enfermedad tan grave políticas públicas preventivas. Esto es algo extraordinario para un país que está enfrentando una crisis económica y de salud durísima.
Está 170 reformas a la Constitución. No me da tiempo con ustedes platicarlas en un instante porque son muchas en materia de anticorrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, de pago de impuestos, porque antes los empresarios no pagaban impuestos. Modificamos el artículo 28 constitucional, desapareció la condonación discrecional, ahora todos tienen que pagar. El SAT está estrenando facultades para detectar cuentas bancarias que reciben mucho dinero pero no justifican su procedencia y así es como se están congelando cuentas al huachicol, a la delincuencia organizada, a secuestradores y por supuesto a delincuentes de cuello blanco. ¿Quiénes son? Gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado que filtraron a través de prestanombres de empresas fantasmas y factureras recursos que extraían del presupuesto público y luego lo convertían en dinero particular. Entonces, pues es mucho lo que hemos trabajado y en la agenda personal quiero decirle a la gente de Tlaxcala que si bien es cierto el Senado de la República ha impulsado muchas reformas, el 65% han sido dictaminadas por su servidora, presido una comisión muy importante a través de las cuales salen las iniciativas directamente al Pleno. No pasan al Pleno si antes no pasan por la comisión que yo presido, que es de control constitucional y convencional. Es la comisión que más trabajo ha entregado, dicen los que saben, en la historia del Senado de la República. Para mí es un orgullo que sea una tlaxcalteca, una humilde abogada tlaxcalteca, la que esté haciendo realidad el anhelo de muchos mexicanos. También decirles que he presentado de manera independiente mi agenda personal 31 iniciativas, de las cuales 5 ya me aprobó el Senado de la República, 2 el Congreso de la Unión, que quiere decir las dos cámaras y que se han convertido en ley, la Ley de Fomento y Protección al Maíz Nativo, la ley para declarar el día 29 de septiembre como el Día Nacional del Maíz y con esto la creación del primer museo de maíz que será inaugurado el próximo año en Los Pinos. Y con el cual estamos orgullosos y estamos trabajando, producto del trabajo de la lucha de su servidora y de muchas y muchos campesinos indígenas. Hace unos días me acaba de aprobar, la semana pasada, el Senado de la República una reforma al Código Civil para que niñas, niños y adolescentes que estén viviendo el penoso divorcio de sus padres y que entre en disputa la pelea por la custodia o la patria potestad, les permita ser oídos en juicio y que los niños, de acuerdo a su madurez emocional, puedan ante el juez decir sus sentimientos. Muchos niños en medio de un divorcio son utilizados como rehén de padre o madre y como objetos de venganza de padre o madre. Y muchas veces en lo último que piensan es en el daño que le hacen a los menores. Entonces es necesario que los niños hablen para que pueda haber un seguimiento psicológico y detectar si hay manipulación emocional, si hay amenazas incluso, o chantaje, porque hay madres que les dicen, si tu padre te lleva, me mato, o me quedo sola. O padres que al revés les dicen, tu madre es una mala mujer. Entonces, si hay manipulación, se detectará y eso le dará al juez la objetividad de decidir, más allá del género, quién es el apto para tener la custodia de sus menores. Y esto apenas lo aprobamos la semana pasada. Me ha aprobado el Senado de la República tres exhortos que le he hecho al gobernador del estado. El año pasado un exhorto para que el gobernador de Puebla y Tlaxcala se reúnan y de acuerdo a sus facultades inicien los trabajos para lograr la delimitación territorial entre Puebla y Tlaxcala, que es un anhelo sobre todo del sur de nuestro estado. Y el exhorto que me acaban de aprobar la semana pasada es para que el gobernador celebre convenios de acuerdo a sus facultades constitucionales con empresas públicas y privadas, en este caso plataformas digitales, para crear páginas donde se dé a conocer toda la artesanía que tenemos en el estado, dónde está, quién la produce, sus cualidades y las lancemos al mercado mundial y buscarles un espacio de venta a nuestros artesanos que hoy con la crisis de COVID ven cerradas sus posibilidades de trabajo porque no pueden vender en la feria, en la calle. Y estoy esperando que me aprueben el exhorto para pedir el aumento del presupuesto al campo.
en palabras y en términos generales, es parte del trabajo que hemos realizado estos 2 años. Pues sin duda que es muy amplio, desde luego que pues no nos alcanzaría el tiempo para poder dar a conocer a nuestros seguidores de Ojo Águila pues toda esta labor tan grande que usted está realizando en el Senado de la República. Pero pues también ya que tocó el tema de los niños, pues sabemos que es un sector muy, muy vulnerable y bueno, pues saber que ahorita con esta pandemia pues ellos se encuentran en aislamiento, están recibiendo sus clases pues de manera virtual, pero también sabemos que pues muchos de ellos no cuentan con internet o no cuentan con los aparatos móviles para poder desempeñar. ¿Se han acercado a usted algunas personas o, pues sí, algunos tlaxcaltecas para pedir el apoyo, pues no sé, de diferentes rubros que ellos necesiten por esta situación de la pandemia o también porque, bueno, sus condiciones pues son muy, muy lamentables en materia económica? Sí, la gente considera que los senadores, los diputados, tenemos pues las posibilidades de auxiliarlos en necesidades económicas que a veces ellos no pueden solventar. A mí me gustaría ayudar a todos los niños del estado. Mi presupuesto pues realmente es muy corto porque los senadores renunciamos junto con el presidente a fueros y privilegios. Nuestro salario se redujo de mucho dinero que antes ganaba, hoy a algunos cuantos pesos. Su servidora tiene un salario de 37 mil pesos. No tenemos apoyos extraordinarios, ya no hay moches, ya no hay bono de esto, bono del otro, ya se acabó. Entonces, con lo poquito que nosotros tenemos, tratamos de ayudar a la más población que se pueda. Cuando hay una necesidad tan clara y nosotros tenemos la oportunidad, pues hemos contribuido con el poquito de apoyo con el que podemos, a pesar de la necesidad que hoy tenemos, que es muchísima. La pandemia dejó al descubierto una desigualdad muy grande en nuestro país, donde los que ya de por sí estaban atrás, hoy quedaron mucho más atrás. La tecnología, el costo de la misma, la cercanía, no la tienen en muchos ranchos, en muchas partes donde tienen que decidir los padres en o compran un kilo de tortillas para comer o compran el crédito para que el teléfono tenga datos y puedan los niños subirse a internet. Entonces yo creo que ahí tendría la Secretaría de Educación Pública y el gobernador del estado estar impulsando un programa emergente para atender las necesidades tecnológicas de los niños y niñas que en México, o en este caso en Tlaxcala, no tienen acceso a un teléfono móvil. Ya no decimos una computadora, un teléfono inteligente que les permita poder tomar sus clases, porque me ha tocado ver familias donde 3 hermanitos de distintos grados utilizan el mismo teléfono para tomar clases. Imagínense ustedes qué aprovechamiento van a tener los niños. Claro. Y en materia de salud, porque bueno, también sabemos que cuando van a la escuela, bueno, pues ahí brincan, saltan, juegan, y ahorita pues sí, bien es cierto que en sus domicilios pues sí lo hacen, pero pues no conviven también con sus compañeritos, y que bueno, también sabemos que pues sus padres, algunos de ellos pues rentan, perdieron sus empleos, y pues o venden los productos que no se pueden precisamente vender ahorita, como pues están cerrados muchos lugares donde pueden ellos vender sus materiales o sus artesanías, como usted mencionaba. ¿Estos sectores se han acercado a usted también a pedir ese tipo de apoyo? Sí, nosotros recibimos peticiones de muchas, muchas necesidades de las personas. A veces nos sentimos impotentes de no poder ayudarlos a todos. Hay personas que nos vienen a pedir apoyo, incluso pues para pagar el tanque de gas del día. Ha habido familias donde por desgracia se han enfermado 4 o 5 de la misma familia, sobre todo las cabezas, las que trabajan, y no tienen recursos para alimentarse porque quedan encerrados, no salen. Y entonces nos han hablado por teléfono, nos han pedido una despensa, los apoyamos. Pero vuelvo a repetir, el apoyo que nosotros podemos dar siempre es muy pequeño en razón de la demanda tan grande que hay. La gente que se quedó sin trabajo, que no tiene vivienda y que además ahora tampoco tiene que comer, nos lleva a una situación muy desesperanzada en muchas personas que viven ahorita una situación muy complicada. Hasta donde la vida nos da, aunque sea un granito de arena, colaboramos con las familias. No, pues desde luego que es una gran ayuda, un gran apoyo que ven las personas que se han acercado a usted, porque bueno, pues en la necesidad pues recibir
algo, por muy, muy poquito que sea, siempre va a ser grande para las personas que lo necesitan. Y bueno, pues desde luego que pues a nuestros seguidores de Ojo Águila, pues nosotros llevar a todos ustedes este mensaje, esta postura de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, y bueno, pues dar a conocer el trabajo que está realizando en el Senado de la República, pero además también la labor humana, la labor como persona que realiza aquí en Tlaxcala, ante los sectores vulnerables que pues se han acercado para pedir algún tipo de ayuda. Senadora, pues algún otro mensaje que usted quiera dirigir a nuestros seguidores de Ojo Águila. Quiero decirles precisamente que con el afán de ayudar sin lucrar con lo que uno hace, decidí desde que inició la pandemia, primero renuncié a 2 meses de mi salario pensando que la pandemia no sería tan larga. Cuando nos dimos cuenta que iba a ser una pandemia larga, renuncié al 20% todavía de mi salario para que todos esos recursos sean mandados al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda y se destinen para los programas emergentes en salud. Renuncié a mi aguinaldo. No voy a recibir un solo peso más allá de mi quincena. Y quiero decirles que también eso limita mi posibilidad de ayudar, porque yo he preferido que lo que en mi mano está llegue al gobierno federal y de allí se destine en lo que ellos consideren que lo que nosotros en el Senado hemos aportado, porque lo hicimos todos los senadores, pueda destinarse para cubrebocas, medicamentos, equipos para blindar a nuestros médicos. Esos recursos están ahí. Con lo poquito que yo puedo, pues desde mi oficina hago mi labor, pero ya he renunciado yo prácticamente, puedo decirles, al 90% de todos los recursos que antes recibía un senador. Hoy solamente recibimos, muchos el 10%, pero en el caso de su servidora yo recibo el 7% de sus apoyos solamente. Finalmente, bueno, pues sabemos también que pues usted están haciendo pues colectas para poder ayudar a las personas que lo necesitan en el estado de Tabasco. Coméntenos al respecto, por favor. Sí, hicimos una invitación a propósito de estas inundaciones que han sido una verdadera desgracia para el pueblo de Tabasco, porque además le sigue lloviendo, el agua ya no está filtrándose, el agua se ha quedado ahí estancada y pues realmente la gente vive en el agua. Hicimos un llamado en algunas plazas públicas municipales, Tlaxcala, Zacatelco, Apizaco, Santa Cruz, Calpulalpan y algunos otros. Durante un fin de semana nos instalamos, recibimos mucho apoyo de la gente. Hace 15 días se fue un camión cargado con 5 toneladas de víveres, agua, medicinas, colchonetas y la gente de Tabasco muy contenta la recibió el ejército por el tipo de material que mandamos. Lo recibió el ejército y el plan DN3 se hizo cargo de repartir todo eso en Tabasco. Ya hemos subido algunas imágenes en mis redes sociales para que la gente que nos hizo el favor de donar algún apoyo sepan que llegaron ya, que le hacen falta a mucha gente apoyo. La verdad, la dimensión de la desgracia en Tabasco no nos la imaginamos. Van a recibir el fin de año en medio del agua, perdiendo todo su patrimonio, todo lo que tenían, que habían hecho y construido en su vida, prácticamente lo perdieron. No sabemos todavía cuánto tiempo más van a estar así. La ayuda que todavía puedan mandar, ya no a través de nosotros, sé que hay otros medios por los cuales se está convocando a donar. Hay que donar y hay que dar porque la generosidad y la bondad del pueblo de Tlaxcala es uno de los grandes principios y méritos que nos reconoce México. No, pues muchas gracias, senadora, y muchas gracias a todos nuestros seguidores de Ojo Águila. Y bueno, pues desde luego nos despedimos en esta tarde de miércoles, no sin antes desearles que pasen muy buena noche. Gracias.